¿Estás aburrido del protocolo? ¿Quieres expresarte como te le dé la gana? La Alianza Rebelde de Arauco te invita a ser parte del Imperio Contrutruca, sin filtro, solo por RadioZonaX.cl. Hola amigos y amigas de FMX, de Radio Zona X. Partiendo mal siempre por la cresta. Nos pasamos. Eso ya no existe. Me pasé. Sí, ya no existe. Pero eso evolucionó. Sí. Evolucionó a Radio Zona X. ¿Me escucha? Sí, ahí sí te escucho. Hay que más cerca le damos volumen. Ahí sí. Ya. ¿Cómo están amigos y amigas? Ya estamos en un capítulo más del Imperio Contrutruca junto a Kate, pero hoy no está nuestro amigo Chris. Música triste. Música triste, el violín más pequeño del mundo para él. Hoy día vamos a tener un programa que va a estar bueno, el especial de Navidad del Imperio Contrutruca. Sí, miren, la Kate ya la pueden ver. Bueno, yo sigo siendo como el Rodolf y ella sigue siendo Papá Noel. O Mamá Noel. Mamá Noel nada. Y hoy día vamos a hablar acerca de cine de Navidad. Chile es un país único, siempre damos las mismas películas. Son súper conocidas, son dos las típicas. Sí. Son dos las típicas. Pero oye, ¿te parece si nos vamos con una cancioncita antes de partir? Yep. Nos vamos a ir con una canción entonces. Esto es The House That Heaven Built con Japan Droid. Born of a
La hicimos corta. Ya está de vuelta la Alianza Rebelde de Arauco. La hicimos corta y la canción entera larga. Yo pensé que había terminado hace dos canciones atrás. Hoy estábamos comentando recién que vamos a hablar acerca de las películas de Navidad en este nuevo especial de Navidad de El Imperio. Ya van como cuatro especiales. Sí, en verdad, tanto tiempo. Sí, lleva harto tiempo ya El Imperio. Es mi primero. Dentro de las películas típicas, ¿cuál es la que más te gusta? De las películas típicas. De Navidad. Sí. Yo tengo que confesar que son muy malas para películas de Navidad. Ni siquiera Mi Pobre Angelito. La veía, pero porque la daban en la tele, pero de ahí a ponerla, yo no me acuerdo haber puesto la película. La dan más que Los Simpsons en Navidad, eso. Sí, la dan más que Los Simpsons. Pero ¿sabes por qué me pasaba? Que yo sentía que no se parecía a lo que vivíamos nosotros, porque hacía frío, porque estaban todos abrigados. Calurosa Navidad. Eso, pues entonces yo veía y no entendía la película, porque yo sentía que estaba ubicada como en otra época. Y siempre esperaba que nevara, porque nevara. No nevaba nunca. Acá es muy raro que nieve. Una vez nevó en mi casa, como el 2000. Siete, voy a ver si. Sí, aquí en Chile ha nevado como, por lo menos Santiago, yo recuerdo tres veces. Y dos era muy pendejo, muy chico. No, sí, entonces, en verdad, soy muy mala para ver películas de Navidad. Pero creo que. A ver, había una que me gustaba, pero cuando me acuerde. ¿Sabes qué? Ya sé cuál es mi película de Navidad favorita. ¿Cuál? La noche. ¿Cómo se llama? Filo, en español se llama El Extraño Mundo de Jack. Que no sé si es de Halloween o es de Navidad, pero yo creo que pasa por Navidad también. Sí, de hecho la película se llama La Pesadilla Antes de Navidad. Eso, ya, pasa por Navidad, listo. No, esa es mi película tremenda, favorita. Tremenda. De hecho la vi ayer, anteayer, por ahí. No, tremenda, con Jack. Sí, es que me ha decimado musical y me encantan los musicales. No, es súper buena. Y esa película la han sacado como tres veces. Sí. La última vez que la sacaron en 3D. Sí, en 3D la dieron en el cine, lo recuerdo como si fuera ayer. No, muy buena película. Sí. Y de hecho hay una historia por ahí que dicen que Tim Burton así como... se me fue el director. ¿Tiene un trama con su perro? El director de Pulp Fiction. ¿Quentin? Como Tarantino. ¿Tarantino? Que las películas desde Frankenweenie, El Cadáver de la Novia... Sí, todos son... Todas están en la misma historia. Dicen. Esa es como la teoría detrás de la cámara, ¿cachai? Que es la misma historia, pero en diferente época. Desde niño, adulto y ya muerto. Sí. O sea, el perrito... Por el perrito se nota. Sí. Tiene lógica igual. O sea, no sé. Yo digo que él tiene como algo con los perros y con los Víctor. Y todos se llaman Víctor. Es que y todos tienen perro. Entonces yo creo que ahí tiene algo él, pero no se ve más que sea la misma historia, no sé, pues quizás saque otra película ahora. Es que si es la misma historia, yo te juro que le hago un queque. A mi próximo hijo le pongo Frankenweenie. Frankenweenie. Es que es tremendo, yo lo encuentro demasiado inteligente hacer eso. Sí, no. No me lo hubiera imaginado en ningún momento. Sí. No, pero yo con la pesadilla antes de Navidad lloraba porque me daba pena, porque al final es como, me encantan las películas así que hablan del status quo. Que no puede salir de eso porque lo que le correspondía ya que era quedarse en el mundo de Halloween. Uh-huh. Y lo único que quería era otra cosa. Y la gente no lo entendía. Yo lloraba. Caté siempre dando un toque, hablando, status quo. 200 flights, incluyéndome. Quedamos pensando que era status quo. Búsquelo en Google. Oye, Chinsen dice, ¿van a tener noticias de mierda? Nos pregunta. No creo que... ¡Hay una noticia! Y casi se hizo mierda. Claro. Otra, yo me veo los Simpsons especiales de Navidad, Chinsen dice. Gran aporte, Kate. Los Simpsons especiales de Navidad. Tremendo. Los especiales de Halloween también son muy buenos. Son pero buenos. Los especiales de Navidad sí me gustan también. Pero los Simpsons dejaron de ser... O sea, hubo un tiempo en que los Simpsons con sus especiales, sobre todo los de Navidad, generaban algo hasta... Cacha, lo que voy a decir. Hasta altruista. Yo recuerdo cuando echaron a perder la Navidad y quedaron sin regalo. Y al final la Navidad linda era la Navidad en familia. Sí. Es el primer capítulo, pues sí. Creo. El primer capítulo de los Simpsons cuando rescatan a ayudante de Santa. Claro, o sea, no el primer capítulo de la serie completa, pero... Sí, es el primero. Estoy casi seguro. Seguro. Me cambié ese, perdón. Estoy casi segura que es el primer capítulo de los Simpsons. Ah. O sea, no a los Simpsons. Antes había como mini capítulos que eran como cortos. Los cortos, pero sí. El primer capítulo oficial de como la temporada 1 de la serie es ese. Mira. Estoy casi segura. Corríjame, por favor. Chinsen dice, es muy lindo ese. Dice gran aporte Kate por Jack. Tremendo Jack. Ya, y ya vamos a hacer otra película favorita de Navidad. Que ¿cuál? Es la... ¿cómo se llama? Christmas Carol es el... ¡Ay! ¿Cómo se llama? Este es el del viejo que lo vienen a visitar tres fantasmas. ¡Ah! Ya ese...
Ebenezer Scrooge. Ebenezer Scrooge. Ese ya, es como esa. El fantasma de la Navidad. A mí no me gustaba tanto porque la habían parodiado tanto que ya era como casi que ver El Padrino cuando la veía. Estuvo hasta Jim Carrey. Sí, po. No, po, por eso. Y cuando vi la última película, esa, la de Jim Carrey, que estaba súper bien hecha a nivel de efectos especiales, yo la vi en 3D y me llegaba así la nieve en la cara, me acuerdo, y estaban súper bien hechos los monitos. Entonces yo la había visto antes como en versión Looney Tunes, así como de pato, que el tío más rico era el que se moría, como no sé cómo se llama, tío el rico. Pato rico. Tío rico. Y ese. Entonces para mí era como una tontera. Entonces cuando vi esta versión, que me dio hasta miedo porque los fantasmas eran súper feos algunos, por el primero que llegaba era horrible. Ah, y me encantó, yo dije, no, esta es mi película de Navidad a partir de ahora. Mira, yo concuerdo contigo, pero en una cosa. ¿Cuál? En la historia. Ah, sí. A mí me gustó la película, pero una que interpretó, estamos hablando ya, cambio generacional. Se nos llegó a ahogar la cata. Sí, que... En la que trabaja Bill Murray. Bill Murray hacía el personaje que era como alguien que trabajaba en la TV, ¿cachai? Era como un productor de TV y que lo visitaba los fantasmas de la Navidad. Era, yo la encontré muy buena, pero era demasiado cruda. Sí. Y de hecho no me acuerdo cómo se llama la película esa. Vamos a buscarlo. Bill Murray está hecho mierda hace bastante tiempo, sí, ya. ¿Cómo era? Para quien tenga, o sea, a lo mejor se llama Scrooge. era la misma. Acabo de leer eso. Para quien tenga el nombre de la película de Bill Murray, se va a ganar un jugo en polvo que tenemos acá. No tenemos nada para regalar, wey. Qué terrible. Creo que tengo por ahí la muerte de Superman. Y no, y si lo avisan en menos de 5 minutos, se gana el agua también para hacer el jugo en polvo. Claro. Así el pack, para que sea completo. Sí, completito, con bombito. Era una película donde trabajaba Bill Murray y lo visitaban los tres fantasmas de la Navidad. Ya, pues ese es Scrooge, pues. Sí, pues no, pero el nombre de la película no me acuerdo. Es la misma, yo creo. Yo, ¿no? Sí, Scrooge, no sé, pero lo fuerte de esta película, sin hacer spoiler, es que era cruda. Porque sí, era muy cruda la película. Porque pese a que Bill Murray era como el Jim Carrey antiguo, ya, sin ser tan exagerado. Ah, sí, eso es. Oye, qué increíble que Bill Murray haya sido el payaso de Hollywood durante mucho tiempo. Ahora no sé quién es. Yo creo que hay muchos. Ya no es, yo creo ya, que hay suficiente. Ya no es Jim Carrey. No, yo creo que ya puede sé ser. Quién puede ser. ¿Quién? El que trabajó en el tema de los vecinos. Ah, ¿Zac Efron? ¿Qué? No. No. Sí, trabajó Zac Efron. ¿Pero qué? El... Ah, ya el papá. Ya, pero ese... Ya, sí. Es un payaso en la vida real. Sí. Mira, y de hecho, Chris... ahora hizo falta. Sí, siempre se acuerda de ese personaje. Sí, yo no sé. Es que esos actores yo no los tengo retenidos en mi memoria. Es los que borro. Él siempre trabaja con este actor de Spider-Man que tiene un nombre... O sea, el nombre de él casi nadie lo conoce, sino que es el apellido. El actor de España. Uy, hoy día estoy terrible con los nombres. Ya, pero sí, todos actores de comedia que... Seth Rogen. Ya, Seth Rogen. También el mal tercero también va a ser... Franco, el otro. ¿Es James Franco? James Franco. No, ¿y Dave Franco? ¿O James Franco? James Franco. No, Dave, yo creo. O James. Es que hay dos, porque está el Dave, que está saliendo ahora en más películas ridículas, y James Franco igual tiene películas serias. Ya, no, James Franco. Ah, ya. Sí, el de Spider-Man. Yeah. Estos dos cuando los juntan son como el 127 horas con el Green Hornet, que era malo encima. Oh, verdad. Ahí tenía una película terrible. No, ¿cómo se llamaste que se parece al baterista de los Red Hot Chili Peppers? ¿A Flea? No, al bajista, al baterista. Ah, no sé quién. Son iguales, ¿cómo se llama? Y que actúan hechizada, Ah, ya, Viste que me carga. Sí, es que ya, ese, es terrible también. También. El próximo, ¿cómo se llama? El próximo... No, ya fue, yo creo, el payaso de Hollywood. Sí, ya fue, y le fue mal. Desplazaron a Jim Carrey hace rato ya. Sí, es que Jim Carrey le empezó a ir... Yo creo que le empezó a ir mal cuando empezó a tener un juego mediático por el tema de la pareja que tuvo. Ya. Cuando tuvieron problemas heavy. No sé. Últimamente que supimos que la pareja se suicidó. Y él estaba en la mira del policía, de... No sé, me gustaban mucho esos personajes, pero creo que después... O sea, los personajes que más me gustan de él son los serios. ¿De él? Sí. O sea, una película favorita es de Truman Show y actúa él y no hace ni un ridículo. Yo creo que debería... Él tiene como dos películas así... Esa, la de la mente sin recuerdo. ¿Esa también sale? De la mente sin... Sí, esa. Y ahí tiene otra película nueva donde era gay y esa película le fue súper mal. Y ahí como que su carrera. Qué terrible. Sí.
Ya. Así fue. Bueno, ya, volviendo a las películas navideñas. Volviendo a las películas navideñas, hay otra película que ha sido como muy comentada y que la dan siempre y que yo por lo menos la encuentro terrible. Creo que la película de dibujo animado mucho mejor, El Grinch. Película del año 2000 con Jim Carrey también. Hablando de Jim Carrey. Pero yo la encontraba terrible porque los Who, o los, ¿cómo se llama? Eran los Who, ¿cierto? De los quién, claro. Los quién. Sí. Me caían mal porque sonreían demasiado, eran como... Como raro. Sí. Era como, sí. No sé si eran los hipócritas del planeta en ese momento, pero era terrible. Pero es como el mundo ideal, como que todos sean felices, que todo sea armónico, que todo sea bonito y sí, con colores. Y siempre llenos de nieve. Y eso yo creo que irrita, por eso la gente se identifica con el Grinch. Sí, a mí me gusta, de hecho me gustaba más el personaje del Grinch que los Who, como en la vida tal. ¿Cachai? Por eso, pues, porque el perrito del Grinch. Es al revés la cuestión, porque, o sea, la idea de la historia yo creo que es hacerle ver a la gente de que uno puede ablandar su corazón como el Grinch. Es ahora empieza a sentir la cuestión, pero yo creo que es al revés también, como que todos somos Grinch. Porque a todos nos cayó mal la gente feliz. Mira, hashtag todos somos Grinch. Todos somos Grinch. No, sí, es verdad. No, pero es tremenda esa escena. Cuando... Ah, para que el que no la haya visto, por favor, por favor, apague un poquito el volumen. Cuando le late el corazón. Claro. Yo lo encontré, eso que tú dijiste lo encontré, pero sí, muy preciso. Se le agranda el corazón. Hay estas películas que son de Navidad y que a veces no se escuchan tanto, como por ejemplo Mi Pobre Angelito. Está claro también El Regalo Prometido. Con el Gobernator. Yes. Pero hay otras películas, y que de hecho las tenía aquí, como Duro de Matar. Y que ese fue un aporte de Chinsen, que lo vi en la comunidad Manía Comics. Sí. Es de Navidad. Y sí. Es buenísima. A mí me han dicho, ayer leí, era como una crítica, ni siquiera la abrí. Porque decía, ¿por qué Duro de Matar no era una película de Navidad? Y toda la gente se enojaba. Decía, no, es que es de Navidad. No es de Navidad. Pasó en Navidad, lo hecho es pasar en Navidad, pero no trata de Navidad. Claro. Oye, Correa Gonzo dice, Los Fantasmas Contraatacan, así se llama. Calla. Pero Kate está en lo correcto, Scrooge. Sí. Mira, se ganó el jugo en polvo y con agua. Con agua, sí. Respondió el tiro. Grande Correa Gonzo. Hay otra película que es muy buena y que yo creo que ahí podré... a sentir conmigo. Los Gremlins. Ah, sí, me encanta. Eran tremendos los Gremlins. Igual me da rabia porque me encargan esas películas porque son así. No tenía que hacer dos cosas. No tenía que darle agua, no tenía que mojarle, no tenía que darle. Mira. Estaba muy fuerte. Saca la musiquita, sí. No tenía que hacer dos cosas, cabrón chico. Ay, qué rabia. Y me da rabia cada vez que veo la cuestión porque era como, no le di comida. No le di agua. Y te da rabia la película. Uy, pero de veras, pero no si podían comer. ¿Por qué no podían comer? ¿Qué? Porque se transformaban en los feos, po. ¿Y tampoco agua? No, porque se mojaban y también se transformaban. O sea, no podía decirles nada. Pero después de cierta hora, po. O sea, después no podían comer después de las 10, de las 12, no sé cómo era la cuestión. Y ahí le daba comida. No, sí. Era muy bueno. No, pero daba miedo, a mí me daba miedo. De ahí salieron los Furby, po. Sí, pues los Furby son unos... Es un gizmo. Son unos gremlin. Es su etapa bonita, bueno, sí. Es su fase bonita, no es la fase satánica, que me da mucho miedo. Eran buenos. Y salía la gremlin maraquilla, que salía pintada, así que era como una versión de... ¿Cómo se llama? Era una versión de Yoda mala. Ah, ¿verdad? Que siempre la ponen como la polola Yoda. Sí, Yoda en su peor tiempo. Sí. Era tremenda. No, esa película es muy buena. Que me gusta la idea que dice, cuando un aparato se te echa a perder, es culpa de los gremlins. Y ahí queda, po. Muy bueno. Y tú te asustás porque cada vez que se echa a perder la tele, hay un gremlin ahí abajo. Sí, muy bueno. Nada, da miedo esa cuestión. Que se duplicaban, me decimos. Sí, a mí me gusta. Oye, Chinsen nos dice, una Navidad sin Pluto. ¿Qué es eso? ¿Un especial de Navidad? ¿Será una Navidad? ¿O están miedo diciendo que Chris es Pluto? No. De nuevo insultándonos. No, pero yo creo que un especial de esos de Navidad debe ser un especial. Sí, yo no vi eso, quizás soy muy joven. De Disney yo alcancé a ver algunos, pero eran muy paupérrimos dentro de la televisión chilena. Con suerte Canal 13. Que sí, pues no mostraran esas cosas. No. Mira, ¿sabes? Hablando de Canal 13, no de Martín, de Canal 13. Ahí se ayer la noticia, salió que los derechos de Mi Pobre Angelito en la TV Nacional se traspasaron de TVN a Canal 13. TVN ya no puede emitir más por Angelito, cacha. Se les perdió la mitad a la gente que ve tele en Navidad. Y ahora lo van a transmitir por el Canal 13, creo que la misma Navidad, o mañana, no estoy así, en la noche. Sí, así porque esa película, las dos que trabaja Macaulay Culkin, que en paz descanse en vida, porque estaba la cagada, pues, así que decirlo. Que en paz repose, que en paz flojea. Que en paz flojea.
él trabajó hasta las 2 nomás. Sí, po. Donde hizo el paso de los, de los bandidos mojados. Claro. No, no, él tuvo otra película fama, buena. Mucha fama. Ah, el Ricky Ricón. Ah, también. No, hubo otra. Me da pena. Ángel Malo. Pobrecito. Ah, no veía. Fue tremenda película. Se llama una teleserie acá. De trabaja con el Elijah Wood. ¿No? Una película, Ángel Negro. Ángel de Jorge Holguín. Sí, sí, sí. Sí, mira, dice Chinsen de Disney. Es de Mickey Mouse. Hola, amigos. Me gusta. Hola, amigos. Me gusta oh. Mickey Mouse. Los Kramer de... Me salió del alma. Oye, ¿qué otra película estamos viendo? Para que ustedes nos escriban también a través de la arroba zona X oficial en Twitter y a través del WhatsApp, para que nos escriban a través del más 5698-264-9742. Repito, más 569-826-49742. Yo no lo digo porque voy a decir todos los números al revés. Oye, hay más películas de terror y que no se han nombrado. ¿De terror? O sea, ¿Terror de Navidad? Terror de Uy, hay hartas películas de terror de Navidad que... Mentira. Los viejitos pascueros zombies. Los tiburones zombies pascueros. Es como de terror, pero es una película tan mierda y que de hecho me encantaría ahora poder mostrarla ahí. No, ¿cuál? Y que salió, si no me equivoco, el año pasado. ¿Cuál? Esta. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Vamos a darle la introducción a que se merece. Ya. En Canadá... O en el hemisferio norte de América, se dice que los niños que se portan bien reciben un regalo de Papá Noel. Ya. Pero los niños que se portan mal. Un carbón. No les traen un carbón. Ah, ¿qué les traen? Sino que aparece un mono. Ah, ¿qué onda? Especie de cabra. Que se llama el Krampus. Y el Krampus viene y se lo lleva. Ya. Y hubo una película tan mierda que se llama Santa Claus versus el Krampus. No. Tiene que ser una película épica, sí, bro. No, ha sido como cine. ¿Cómo se llama? Clase 3, ¿cómo se llama? No. Mira. Pero ya al decirme el. Mira, estamos escuchando el trailer de. Ah, esa igual otra película buena, Santa Claus, pero que no es de Navidad. Es de. Es de género. Ah, ¿cuál? Ah, pues, ya sé. ¿Cuál voy a decir? ¿Cuál voy a decir? El secreto de los guardianes. Sí. Este es Santa Claus, justamente. No, el secreto de los guardianes. ¿Así se llama? Algo así. Ya, filo, ya, los guardianes. Los guardianes. El conejito Pascua, que está Santa Claus, que está la de los dientes, que está Jake. Me gusta mucho esa película. Sí, es tremendo. Es que me encanta ese viejito Pascua lo rudo porque tiene como el brazo bueno y el brazo malo y tiene claro. Tatuaje. Yo encontré la cariza con una espada y es súper bueno. Sí. De hecho, este en el Krampus versus Santa Claus. El viejito Pascua lo rudo. Es rudo, ¿no? Y se agarran. En Krampus onda cadenas con punta, peleando con Santa Claus, ¿cachai? Y Santa Claus es brígido, la cara así de malo. Los duendes son malos, ponda. Oye, duende mascando gente. Así de mierda. Donde vi un Santa Claus malo fue en Futurama. Era un capítulo. Sí, porque todo era Navidad y por ahí, como venía del año 2000. Estaba feliz, po. Y toda la gente se encerraba como casi en los bunkers porque venía Santa Claus. Verdad, es como la purga. El y él venía a decir, tú te portaste mal, pa, tú te portaste mal, ta, y los mataba a todos. Era muy final. Bueno. A mí me gusta ese personaje. Yo creo que, sí, que yo creo que es verdad, pues si el Santa Claus fuera como lo pintan, que sabe todo lo que hace y que castiga a los niños malos, todos estaríamos condenados, po. Mira, no lo había pensado así. Pero sí, es verdad, pues si sería toda la razón. Santa. ¿Qué pasaría si Santa Claus de verdad pasaría eso? Sí, yo creo que estaríamos todos mal. Si supiera ahí, todo lleno de carbones. Nadie. Los puros niños bien chiquititos, los que no hacen nada. No, los niños. Sí, para ellos la Navidad finalmente. Claramente, para nosotros niños. Chinsen nos dice, también están las pelis triple X de Navidad. Son puro filete, ya. Me han dicho. Yo no he visto, hay que, aunque no me crean, yo nunca he visto ese tipo de película como de Navidad, así como haciendo un personaje diferente, ¿cachai? O las películas que dicen, salió Batman versus Superman, ¿ya? No le, por ejemplo, y al tiro sale la versión porno. Sí. Tampoco la he visto. Y también salió la de X-Men, creo, después al tiro. ¿Ah, sí? Sí. La que no salió fue la de Civil War, había salido esa cuestión. Creo que vi alguna en uno que otro portal, bueno, para huevo. Hubiese sido Cine Gay esa cuestión. De Civil War versión porno. Ah, totalmente. Sí. Dándose todo el rato. No, ahí el Bucky con el Capitán América. Oye, el Krampus. Es muy buena, tienen que ver el trailer. Es tan buena como el... Estoy dicho algo de los zombies mutantes y no sé qué cuestión era. No, lo acabo de inventar. Los nazis zombies mutantes.
Así son mis pascueros. Eso. Oye, ¿te parece si nos vamos a una canción mientras tanto y seguimos recibiendo todos sus mensajes a través de nuestro WhatsApp y nuestro Facebook en el arroba Zona X Oficial en Twitter? Debe notar decir el número, a ver. +569 826 497 42. Muy bien. En el +569 826 497 42. Y en el facebook.com/tuzonax. Nos vamos a ir con un temazo. Esto es Rage Against the Machine. Y nos vamos a ir con Take the Power Back. Laisip, calmao. Ya volvemos con el Imperio Contrutruca. The Power. Come on!
no more lies. No more lies. No more lies. Hicimos corta, la hicimos corta. Ya está de vuelta la Alianza Rebelde de Arauco. Ya estamos de vuelta. Estábamos comentando recién algunos capítulos especiales de Navidad. Es la canción de mierda que tengo. Pero mira. Me da miedo. ¿De qué? Me da miedo. ¿Te da miedo? Sí, pensé que era un asesino. Es de Home Alone, o sea, y pobre angelito. Ahí con los ladrones mojados. ¿Sabes qué salió hoy día mi pobre angelito? Pictoline, no sé si fue Pictoline, voy a chamullar un poco. Pero sacó una infografía que era si en verdad veíamos los ladrones podían haber sobrevivido a los golpes que le dio Kevin. Uy, yo justo iba a decir eso. Muy bien, cuéntenos. Ya pues salía como que, no sé, pues la cuestión en la cara, como ese de tarro, ¿cachai? Lo hubiese dejado como con el cráneo quebrado. Con el cráneo quebrado o con un parálisis cerebral, algo así. Y después si se hubiese quemado. La electrocutación así lo hubiese dejado inconsciente. Uy, pero eso es muy bueno. Pues, al final ellos deberían haberse muerto, pues, los deberían haber matado el niñito. De hecho, esa es justamente esa parte que yo iba a comentar porque la encontraba demasiado buena. Cuando se electrocuta este pastel, que era como Pinky Cerebro finalmente el personaje. Era lo mismo personaje. Igual que el ladrón de los dálmatas, pues la misma cuestión. Claro. Y este personaje empieza a electrocutarse y queda en hueso. Es tan mierda el efecto, pero yo lo encontré demasiado bueno. Ah, pero en ese tiempo era medio efecto. Sí, po. O sea, el efecto es corte cámara, aparece el hueso, saque la cámara, aparece no el hueso. Pero... por eso, po. Pero... yo lo encontré muy bueno, porque lo encontré creativo, o sea, no sé si creativo, pero muy cómico. Es que era como, claro, era caricaturesco. Caricaturesco, esa es la palabra. Sí. No era realista la película para nada. Sí, oye, qué pena con Macaulay Culkin. ¿Porque está en la pasta? Sí. Sí, estaba la cagada. Sí, me dio caleta pena. La última vez que vi era como tratando de... ah, pero sí lo comentamos. No, ¿qué cosa? Que tú comentaste que él trataba así como que hacía un pobre angelito, pero en la vida real de ahora, como estaba. Y que cuando... yo el que vi era como que él iba con un taxista. Ah, y le iba comentando las cosas. Sí. Era terrible. No, esa es una cosa. Y yo lo que vi era como mi pobre angelito moderno. Que era, mamá, me quedé solo en la casa. Ah, te vamos a buscar, listo, fin de la película. Porque lo decía por WhatsApp, entonces era más raro. Ah, claro, no, y ahora es que en ese tiempo, imagínate, la diferencia de tiempo no es tanto, esos años 90 y cuánto, 96. No, pero las comunicaciones eran distintas, po. Cambió demasiado. O el tipo cuando siguió sin querer a otro en el aeropuerto, se equivocó nomás, pues, no, la mamá. No, yo tengo que decir, la mamá debe ser la peor mamá del mundo. Sí, de verdad. O sea, ya está bien que tenga como 80.000 hijos más. Ya, de partida eso ya es raro. Y lo otro era que, no sé, pues cómo se les queda a uno. Más oye, más, el que es verdad. Se les queda al que molestaban, se les queda el más chiquitito, se les queda como el que no se les tenía que quedar, pues. Se les puede quedar el grande, pues. Era terrible la mamá entonces. Sí, no, yo creo que... y después se va con una banda de músicos. Sí, yo creo que va a ser una lista de las peores mamás del cine. Mira, para el próximo capítulo. Y esa gana en el primer lugar, esa es la peor mamá. Vamos a tener un ranking entonces de las peores mamás del cine. La señora de las palomas cuidó mejor a Kevin que... oh, que la mamá. Qué tremendo personaje. Ella era la esposa del hombre paloma de Hey Arnold. No, y lo peor es que la mamá, caché, que se va de vacaciones, la mamá hace sus cosas y después vuelve a buscar al hijo. Sí. Y le reclaman cuando gasta toda la plata en el hotel. O sea, igual es culpable el papá. O sea, más que decir. Oye, algo bueno, hay que decir algo bueno. El único que lo ayudó ahí fue la mujer paloma y Donald Trump. ¿Verdad? Porque Donald Trump le hizo para dónde ir. Sí, estaba en la Torre Trump. Sí, estaba en la Torre Trump. Sí. Qué risa. Estaba en la Torre Trump. Pero traía videos de los cameos de Donald Trump. Es que él es un showman. Él tenía un reality que era como The Bachelor, algo así. Que era como un reality donde él preparaba a alguien para ser un gran economista o empresario, yeah. ¿Cachai? Una mierda de programa que daban en el MTV. Una mierda de programa. Una mierda. Oye, pueden escribirnos también así como lo está haciendo Gonzo Correa, nuestro gran amigo Gonzalo Correa y nuestro amigo Paul Chinsen. Gonzo Correa nos dice que la versión porno. Dale. De ya está, la de Civil War. De Civil War está. Oh my God. Y dicen
Miren, les comento aquí, dice, versión porno, trabajaba la ex de Charlie Chin, Brie Olson. ¿Cómo te aprendiste Charlie esos Chin. Nombres? De Charlie Chin. De Charlie Chin. Es otro que está en la pasta. Es que Charlie Chin está en, metido en... Siempre estuvo así, si el personaje sí. era él, pero el personaje no... No actuó. No actuó nunca. Era una gracia, era como en Manguera, pero con gracia. Claro. No, la mejor aparición de Macaulay Culkin es el video de Michael Jackson. Tienes razón. Sí. Ella toca la guitarra. Sí. Es el mejor Macaulay Culkin. El resto, no. Oye, están escribiéndonos también a través de nuestras redes sociales, a través del WhatsApp. Nuestro amigo Prisco, un saludo para él que nos está escribiendo directamente desde Osorno. También nos está escribiendo ahora nuestro gran amigo Daniel Verdejo. Nos dice, la música de Mi Pobre Angelito la dirige John Williams. Muy linda música. Mira. Un grande John Williams. John Williams. Yo ese me confundo igual. ¿Por? ¿Con quién? Con John Williams, que de repente trato de cantar una canción y me canto otra. Por ejemplo, quiero cantar la de Superman y canto la de Jurassic Park. quiero tararear la de Jurassic Park y vino cantando la de Star Wars. Claro. Como que me confundo. Yo encuentro la de... Quizás el mismo, puedo caer en un error. Encuentro que se parece demasiado a las de Harry Potter. No, la de Harry Potter. ¿Es otro? Creo que no. Creo que puede ser John Williams, la primera y la segunda. Es que después es Danny Elfman. Mira, lo voy a buscar. Ah, ya. A ver. Oye, pero Danny Elfman... Me voy a sacar de una al tiro. ¿Danny Elfman no es un actor? ¿O es Danny Oldman? No, es Gary Oldman. Gary Oldman. Personaje. Nunca pasará de moda, dice nuestro amigo Dani Verdejo. El sello es único. Oye, un gran saludo a nuestro amigo Dani Verdejo, que él está pero muy metido con, sí, con el Imperio. Estaba metido en Harry Potter, pero parece que no. Ah, mira, me dice, también John Williams. Sí. Mira. Animales fantásticos y dónde encontrarlo. Ah, ya. Está, excelente película. Ah, no, dicen que John Williams no es de Harry Potter. ¿Y qué puse yo? John Williams, pues. Es que está en el departamento de sonido, no compuso la... ¿Puede ser el que haya mezclado? Ah. A ver. Entre paréntesis, Correa Gonzo dice, el reality de Donald Trump se llamaba El Aprendiz, de Bachelor. Con su frase clásica, you're fired. Estás despedido. Estás quemado. Okay. Mira, Danny Elfman dirige la música de Spider-Man. Yes. Sí, buena. ¿Pero cuál Spider-Man? Tommy Maguire. La de... El otro es Hans Garfield? Zimmer. ¿Hans Zimmer? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, Hans Zimmer hay que creerle. A ese le creo todo. Sí, es mi persona favorita, versión hombre. Mi persona favorita mujer es J.K. Rowling, la que escribió Harry Potter. Y mi persona hombre favorita es Hans Zimmer. Yo creo que es músico, por lo menos... A nivel americano, estadounidense, por las películas, Hans Zimmer, lejos uno de los mejores. Sí. Pero tengo uno que a mí me encanta, pero es japonés. Que ha hecho películas, o sea, series más que nada, muy buena y con la música. Todas las series que ha estado él, le ha ido muy bien. Y yo creo que también tiene que ver mucho con el sonido. Sí, que es Hiroyuki Sawano. El gallo es seco. Yo creo que es el símil de. Uy, recién acabo de decir el nombre, se me fue. De Hans Zimmer. Ah, ya. Versión. Nivel oriental. Versión ojo rajado, sí. Ojo rajado. Sí. De hecho, mira, debería ponerle algo de. Puta, que he hecho. De Hiroyuki Sawano, porque es muy bueno. De hecho, él trabajó, no sé si te gusta a ti el anime, pero en Shingeki no Kyojin, Ataque de los Titanes. Sí, sí, lo conozco, pero no he visto. Él hizo la música de esta serie, que es tremenda. De hecho. Mira, por aquí está, vamos a buscarla por aquí porque... No, le pegó mucho al anime, eso sí. ¿No? No. O sea, a los clásicos de siempre, a los que todo el mundo vio, eso sí. Ah, ya, pero así como Caballero Zodíaco, o no, algo... No, como Pokémon, Digimon, como Sakura Cardcaptor, como Sailor Moon. Eso veía. Ah, ya. Más clásico. Más clásico. Pero eso ya es como más, no sé, como ese Shingeki, o no sé, por Dolben... Evangelio, entonces no. Lo Eva. Eran buenos los Evangelio. Sí, todas esas cuestiones no. Todavía no entro para allá.
No he llegado a ese punto de ñoñismo. Mira, ahí no está escribiendo. Te iba a mostrar justo algo de Hiroyuki Sawano que estaba personando un dato muy bueno. Dato curioso, dice de, Dani Verdejo. La única película de Star Wars que no compuso John Williams fue Rogue One. No, po. De ¿sí? hecho, no, en mi soundtrack no, nunca pusieron las canciones originales. Dice, esa la dirigió... Jugueteaban con las canciones originales. Dice, esa la dirigió Michael Giacchino. Sí, de hecho, la dirigió gente, la escribió gente que no es tan conocida. Rogue One. La escribió y la dirigió gente que no es tan conocida. O sea, no es como que yo diga, este director de renombre dirigió Rogue One. No, yo creo que ha sido una de las mejores películas. Todavía es la mejor película del año, lejos. Pero es que este es el tema. La película creo que ha gustado mucho. A todos los que he escuchado, le ha vuelto el alma al cuerpo. A mí, yo volví a respirar. ¿Sí? Y yo, no, terminó la película, yo lloraba. Y lloré hasta que se terminaron los créditos y me echaron de la sala. No podía parar de llorar. ¿De verdad? Sí, no, es que fue otra cosa. ¿De verdad? Yo iba a llorar y estaba con mi polola y él me decía, ¿estáis bien? Y yo le decía así, no, yo no podía parar, fue terrible. ¿Eres demasiado buena? Sí. Mira, acabas de matar a 200 cabros que estaban escuchando atentos cuando dijiste, con mi pololo. Y ahí ahí su corazón y su cocoro se reventó. No, 200 cabros. Vamos a darle color. Oye, como estaban diciendo, Michael Giacchino fue quien hizo se estuvo a cargo de la música de Rogue One. También estuvo a cargo de la música de Star Wars, La Fuerza. ¿Cómo se llama esta? El Despertar de la Fuerza. Sí, pero esa película. También estuvo en Tomorrowland. Y en Esa muy mala. Super 8. Yo la encontré espectacular. Super 8 es Super 8 es buena. De Steven Spielberg. Sí. Muy Steven Spielberg. Es como el Stranger Things. Totalmente de acuerdo. Muy parecido. Hasta el mono se parece en realidad. Es muy extraño. Oye, hay una noticia. ¿Cuál? Ah, que Eleven. Sí, Eleven viene a Chile. Eleven. Para la Comic-Con del 2017. Wow. Niñita, es pequeñita y está dejando la escoba ella. Pero es que actúa súper bien. Muy buen personaje. Se ganó una portada en revista y sacó una sesión fotográfica que estaría hermosa. Y lo otro es que todo el mundo dice que se parece a... A la mina Roxette, no. No, pero pela. ¿Cómo se llama Leia? Leia. ¡Ah! Carrie Fisher. Todo el mundo está diciendo que se parece un poco a Carrie Fisher. Sí. Y que cuando crezca podría ser una versión nueva de Carrie Fisher. De Leia Organa. Unas películas nuevas de Star Wars. Como va a ser un spin-off o algo así. Están todos esperando a que crezca para contratarla. Mira, sí, es verdad. Se parece. Oye, dicen que. Está ayudando harto Dani Verdejo. Ya, ¿qué pasó? Dice. Dato curioso, como dijimos, la única película de Star Wars que no compuso John Williams fue Rogue One. Sí. Esa la dirigió Michael Giacchino. Sí. La compuso en un mes antes del estreno. Sí. The Force Awakens es de John Williams. Sí. Eso es lo que habíamos comentado. ¿Bien? The Force Awakens, que la vamos a dejar a un lado. ¿No te gustó? El Despertar de la Fuerza. A mí me encantó cuando la vi, pero ahora que vi Rogue One dije como, no, esta otra cuestión es... No estaba bien. Porque yo pensé que después de un tiempo que uno no podía como retomar la esencia de Star Wars. Y yo entendí que uno tenía que renovarse y hacer otras cosas. Como que la película tuviera como otro toque. Pero después de ver Rogue One dije, no, se podía. Dije, se podía tomar Star Wars bien. Tengo mucha gente. Y volver a revivir la historia bien. Que dice que, como tú así, les volvió el alma al cuerpo. Que pudieron encontrar que alguien sí hiciera la película, pero. Eso. Y como que como correspondía a la cuestión. ¿Ah? Como correspondía. Que tuviera el alma de los episodios 4, 5 y 6. Porque los episodios 1, 2, 3 igual son criticados. De hecho, la amenaza fantasma, ¿eso? Sí, por la amenaza fantasma. Dicen que, sí, he escuchado y he tenido hartos comentarios. Daniel Verdejo lo comentó. De que esperaban que la hicieran de nuevo. Por lo mismo. Claro, no creo que sea necesario. No. No, pero sacar una película nueva que tenga la misma esencia. Ay, fue maravilloso. Yo nunca pensé que iba a necesitar esta película, pero ¿sabes lo que hice? Yo terminé llorando y toda la cuestión del cine. Y yo estaba, necesito ver el episodio 4. Ya el otro día puse el episodio 4, pues lo tuve que ver. Porque yo sentía, es que era tenía que continuar. ¿No están penando? ¿Qué está pasando? Usted hubiera visto la cara de Kate. Están penando aquí. No, es ventilador malo, no nos pena. El ventilador. Hay algo sí que se dice muy
que no es spoiler, pero sí hay que dejar en claro. Darth Vader se reivindica en esta película. No, más que se reivindica, yo creo que está es perfecto. Él es malo. Es que más que eso, yo creo que no. Ha sido una de las mejores escenas que he visto de él. Sí. Y no es que se reivindique, siempre ha sido malo, si todos lo conocemos, pero siempre ha dado miedo. Darth Vader era malo, pero era un malo que no metía las manos. Porque no, siempre pues estaba, metían bueno. Lo otro, aparecían más personajes, Darth Maul. Pero igual era bueno. En el fondo por eso yo digo que ahora, o sea, yo antes de ver Rogue One, yo decía que las películas hay que verla 4, 5, 1, 2, 3, 6. Y ahora hay que ver Rogue One primero, 4, 5, 1, 2, 3, 6, 7. Claro. Cacha la cuestión. Va a salir otra película y nos baja la pura cagada en el orden. Yo quiero ver, yo todavía no la he visto. Pero anda a verla, porque estás esperando. Suelta todo aquí y anda al cine. No, de verdad. De verdad quiero ir a verla. Porque, pero es que hay un personaje que me gusta bastante que aparece ahí. Que es... La Jean Erso, que es mujer. No. De hecho, es un personaje. El Darth Vader. No, otro personaje. El capitán. Es... El general, perdón. El creo que general. Sí. Este es chino que trabajó en la película de... ¿Cómo se llama este? Ah, el chino. Sí, ya, chino. El ciego. Es uno que es ciego. Sí. Ya, es muy divertido, sí. El de esta película... recién le había comentado. Bueno. Cuestión. Dígame. No sé cuál película lo vi. Yo también lo reconocí, pero no sé en qué película salió. Él es de... se me fue recién. Bueno, yo creo que vamos a tener que instalar Star Wars como películas de Navidad, porque resulta de que el año pasado, por la misma época de Navidad, salió el episodio 7. Uh-huh. Ahora salió Rogue One y estamos cercanos a Navidad. Y todos los diciembre se va a estrenar una Star Wars. Una Star Wars. Entonces yo creo que las películas de Star Wars van a tener que ser de Navidad, aunque no traten de la Navidad, pero van a salir siempre en la época de Navidad y es como el regalo que le vaya a dar a alguien en Navidad. Está bueno como regalo. Sí. El actor que yo decía era Donnie Yen, que ¿ya? es el maestro de Ip Man. Ya. El maestro de Bruce Lee. A ese personaje el que yo quería ver dentro de la película, porque el gallo es seco. Ya. Era un Jet Li, ¿cachai? De ahora, pues, ¿cachai? Pensé que tiene un poco más de edad, pero es seco, nada que decir. Como Jen, dentro de la película, el personaje que hace es Chirrut Imwe. ¿Así podría ser? No sé qué estáis leyendo. El nombre de él, el personaje en Rogue One. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Chirrut Imwe. Ya, puede ser. Es que nunca, no me acuerdo el nombre. Ya, yo era el ciego que tenía un palito. A ese nivel, sí. Ese nivel de atención es, como es el que Donatello. No es tan relevante. No, o sea, es tan relevante. Es relevante, entretenido y todo, pero da lo mismo que no te aprendas el nombre. Oye, no, ¿y Forest Whitaker? Forest Whitaker. Ah, no, ese weón es la raja. Es que él, ese weón siempre actúa bien. Él, todo lo que hace, eso tiene que decir, actúa muy bien y sí. No ha tenido personajes tan grandes. O sea, ya estuvo en. No, pero en el último rey de Escocia. De la Casa Blanca. ¿Cuál? Era el mayordomo de la Casa Blanca. Esa película maravillosa. Ay, no, me pillaste. Creo que fue. El que tiene el negrito que tiene el ojito bajado. Sí, bueno, ya él fue. También estuvo en Especies. Ya. Que es súper conocida. The Crying Game. Con Robin Williams en Buenos Días, Vietnam. Ah, pero esa antigua, sí. Sí, antigüita. Antigüita. Oh, grande Robin Williams. Papá por siempre. Era. Sí. Bueno, él siempre va a ser. No, yo tengo algo con Robin Williams. Me identifico harto con él. No sé por qué tengo. Me identifico con Robin Williams. No sé porque por qué. Se vestía como mujer. Como yo, por eso. Pues se vestía como no. Yo. No, pero tiene algo ahí. Forest Whitaker. Gran Forrest personaje. Whitaker. Sí, acá hablaba como así. En Rogue One. Ah, sí. Sí, dice: Jen, go. Era muy chistosa su voz. Yo no me puedo concentrar en su parte por eso, porque me estaba fijando cómo hablaba él. Sí, él tiene una voz media gastada, así como... No, pero acá era terrible. ¿Sí? Sí. Dice, ¿quién nos está comentando ahora? Daniel Verdejo nos sigue comentando y nos sigue ayudando dentro del conflicto. Siempre se notó en Vader, pero en Rogue One se siente la maldad en él. No como la... Mira, no como la weá forzada de la venganza de los Sith. La música de fondo de Throne Room, la raja, la weá emociona. Esa weá emociona, sí. Mira. Él es una persona que le encanta Star Wars. No, es que en verdad... No, es que yo nunca pensé que iba a necesitar esta película. Ahora, no puedo ver el episodio 4 sin ver esto antes. Yo creo que no se puede. O sea, yo creo que
como mandatorio ver Rogue One antes de ver el episodio 4. Antes de verlo. Sí, siempre. Shinsen nos dice, oh, ese tema de fondo, la amenaza fantasma que pasó hace un ratito, es filete. Todo para ustedes, chiquillos, y todas las canciones para ustedes. Yo digo, a mí me encantan todas las películas de Star Wars, por si acaso. Sí. Pero claramente esta le pegó unas mil patadas al episodio 7, le pegó mil patadas al episodio 1, 2, 3. ¿Al Imperio Contraataca también? No, para el 1, 2, 3. Ese es... La amenaza fantasma. Ah, ya, pero... De atrás para adelante. Claro. Sí, pues sí. No, es que fue impresionante. Fue muy bueno. La amenaza, el Imperio con tu truca. El Imperio contraataca es como el capítulo 5. Sí, pues. Por ahí. Sí, pues es el 5. Mira. El tiempo es de 10 minutos de Rogue One. No, hermosa. Y la nueva esperanza. Todo lo que tenemos acá y anda a verla al tiro. Sí, quiero verla. Pero no quiero verla esa que elegís con el pie ahí en el persa. Pero quiero ir a verla al cine. ¿Elegís con el pie? Lo que ah, pasa... no, anda al cine. Sí. Tengo que ir a verla al cine. Lo que pasa es que yo las la películas... IMAX 3D. No, de verdad. Para que me tiren escupo. Con subtítulos, sí. Quiero... Yo siempre que pantalla las veo... Pantalla gigante. Las veo en el cine, pues me las compro. Por ya. Si quiero hacer una revisión o algo. Para, por lo general quiero tomar frases o anotar. Cáchate. No, pero esta película en serio. Tienes que ir a verla al cine, en horario estelar, con subtítulos, 3D, IMAX, 4DX, pantalla gigante... Y con mi buenas cabritas. ¿Sabes lo que hice yo? Me compré en el Cinemark, hay un pack de cabritas que viene la Estrella de la Muerte. Te comí las cabritas dentro de la Estrella de la Muerte. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Y eso me compré yo. Y además me compré los lentes de colección de 3D Star Wars. Ah, pero fanática. Sí, pues yo iba con una polera de un Stormtrooper con los lentes y con la Estrella de la Muerte. Parecía loca. Oh, qué buena. Ya el otro día leí que había sido declarada, no sé en dónde, creo que en Inglaterra, creo que fue, que dijeron que... ser Jedi no era una religión, como lo aclaraban. Mira, así de yo fuerte. Sí. ¡Ah! Háganme parte. Claro. Take my money. No, yo quiero ser que es una religión. Bueno, acá en Chile hay una. Hay como una. No sé si una iglesia, pero una escuela de Padawan. Qué miedo. No, igual me dan miedo esas cosas. Esas que te enseño. Mira, dicen. Hay una. No queremos hacer spoiler. Dicen: ojo con la batalla de Scarif. Es épica, ay, sí. Es un homenaje a la batalla de Endor, el regreso del Jedi. Sí, sí. No. Sí, otra cosa la película. Hay que verla. Yo no esperaba nada, es que eso yo creo que nos pasó a todos. Yo creo que nadie esperaba nada porque decían, ah, una historia así como bleh. Un spin-off, ¿quién esperaba algo de los spin-offs? Ya. Y te jugaba a todos con la boca abierta. De hecho, yo miraba para el light, estaban todos con la boca abierta, así, ah, mirando la película. Yo creo que voy a ir a verla ahora. Te digo, suelta todo y anda en la película ahora. O mañana a las 9 de la mañana, no mentira. El cine ahora como a las 11, 12, por ahí. Así yo que debería ir. Voy a tratar de ir a verla es por lo menos esta semana, porque sí o sí creo que es necesario ahora. Oye, me cayó una noticia, no sé si la puedo decir. Dígala. Vi una noticia por Twitter que están contratando a los extras para Avengers 3. Y Infinity War. Sí, pues, y a todos los extras le están diciendo que son, que tienen que ser aliens. Aliens. Sí, a los extras. Y se están buscando por hombres, mujeres que tengan entre 18 y 50 para poder ser aliens en la película. ¿Qué van a hacer? Van a ver, no vamos a estar en el espacio. ¿Qué con emoción? Aliens. Sí, qué emoción. ¿Los Chitauri serán? ¿De nuevo? No creo. No, que fue porque eso eran computarizados. Pues, ¿para qué van a contratar extras para eso? Puede ser como los Guardianes de la Galaxia, porque eran todos del otro país. Del otro país. Del otro planeta, perdón. Del otro la globalización planeta. No acerca, claro, para. ¿Pero va a ser Avengers 3 sí. o Infinity War? No, Infinity War. Infinity War. Yo digo Avengers 3 porque es la que viene. Es la que viene. Mira. Qué miedo. Qué raro, si ¿por qué irán a colocar. Manden sus teorías. Sí, manden sus teorías a nuestro Twitter. ¿Qué vamos a hacer? En el @zonaxoficial. También a través de nuestro WhatsApp en el +5698-264-9742. Repito, +5698-264-9742. También nos pueden escribir a través de nuestro facebook.com/tuzonax. Hay hartos que también nos están escuchando a través de nuestro canal en TuneIn. Nos pueden encontrar como Radio Zonax. Todo junto, Zonax. Radio Zonax. ¿Ya? Estamos escuchando lo mejor de la música de John Williams para La Amenaza Fantasma, El Ataque de los Clones, La Venganza de los Sith, Una Nueva Esperanza, El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi.
todas de John Williams. Maestro. Qué personaje, ¿eh? Sí, se ganó mucho Oscar. Sí. Esperemos que eso sea un fuego artificial. No, esos fuegos artificiales son cuando llegó la mercancía. O sea, eso pasa cerca de mi casa. Llegó la mercancía, sí, aquí también. Ah, ya. Estamos bien, entonces. Sí. Oye, estamos ya. ¿Le parece que sigamos con una canción y volvemos para despedirnos ya? Estamos... Los viejitos pascueros calurosos. Ay, oh, sí. Por especial de Navidad. O la música de Mi Pobre Angelito. ¿Te gusta? No. Te da miedo. Yo solo quiero escucharla porque estamos en Navidad. O por último, un villancico. Mira. ¿Querés que escuchemos un villancico? Un villancico versión rock. Ah, tiene que haber una cuestión así, ¿o no? Sí, hay de todo en este mundo, así que... Todos estos días escuchaba la versión de villancico de Michael Bublé, de Laura Pausini. No escuche los de Luis Jara, por favor, no lo escuche. Vamos a ver. Usted no lo haga. El tamborilero, versión rock. A ver, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Igual polifónico. Lo peor es que ustedes no están viendo la imagen, pero es terrible, un monoplasticina. No, pues entonces no, pues versión metal. ¿Esta es la versión metal? Yo escucho una... Una zampoña. Yo escucho... Zampoña rock. Xilófono, ni siquiera un metalófono. Es que yo creo que en algún momento... Creo que es terrible, a ver. La persona que hizo este video, por favor, lo voy a denunciar hoy día mismo. Qué terrible. No, tiene que haber algo un poco más fuerte, creo yo. Obvio que sí, esta cuestión es como el rock de la iglesia. Claro. Un rock. Especial de Navidad. El rock de la estrella, bien, sí, con rock and roll. Ya voy. Navidad. A ver. Acá, a ver si tenemos. Feliz Navidad. Oye, desearle muchas felices Navidades, porque hay muchas Navidades. Feliz Navidad a todos los que nos escuchan siempre. Quería muchos regalos, pero lo más importante es que estén compartiendo con la familia. Oye, es verdad. Sí. De este año nosotros en mi casa no vamos a dar regalos, que somos personas de corazón. No tenemos plata, no vamos a dar regalos. Hay que dejar un poquito. Buenos deseos. Sí. Mira, ahora estamos escuchando un villancico rock. Ya, a ver. Pero igual sigue estando lentito. Ya, está mejor. Igual son lentas, pues. Andan por ahí con el chupete de fierro de Luis Miguel. A ver, si no se pone... Ya, igual está bien. Ya, igual está mejor esta. Faltó Cristian aquí para que nos diera trago. Para que nos diera jugo. Para que nos diera trago. El ejército de Thanos. Mira. Daniel Verdejo acaba de dar en el clavo. Puede ser el ejército de Thanos. ¿Es sabido quién es el único de los Avengers que puede entrar a pelear ahí a combos con Thanos solo? ¿A combos? O sea, no a combos, pero... ¿Quién pega? O sea, ya, digamos así, entrar a pelear con... No sé, pues a ver. O sea, yo creo que todo, pues para cómo ir a pelear todo. Yo creo que el primero que va a agarrarse ahí y que va a hacerle el peso, ahí va a entrar Doctor Strange. Ya, pero es que no, yo creo que Doctor Strange va a mirar de lejito nomás. ¿Tú creí? Sí. Pero ese se agarró con Dormammu de una. Solo. Solo. Solito. No necesitó la ayuda de Hulk ahí hacerlo. El que siempre está enojado. No necesitó de nadie. No. A ver quién puede ser. Thor, yo creo, quizá. Thor. Bueno, le. Pero Thor es súper sobrado. Pues va a decir como ustedes se creen tanto de tu hombre morado. Va a ir a pegar y ahí va a quedar chavo. Bueno, entre Thor y. Y Vision, pues Vision es seco. Vision es seco. Vision lo voy a atravesar, entonces le va a tirar cualquier cosa y va a quedar. Y Wanda puede mover cosas. Puede mover a Thanos, lo puede elevar. Puede jugar con él. Pero como que le cuesta mucho. O no sé, por lo menos en la película.
Ah, porque está Nubia ahí, ahora va a mejorar. Va a llegar toda mejorada. Si la están entrenando. ¿Ah, sí? La Avenger 2 también la puede entrenar. Elizabeth Olsen, tremenda actriz. Después Civil War estaba más seca. Sí. No sé de dónde escuché. No, es tremenda actriz. Iban... Es bonita nomás. Eso, a eso me refiero. Yo no sé de dónde saqué. ¿Ya? O alguien me dijo a través de Twitter, así como el secretito por debajo de la mesa. ¿Ya? Que iban a revivir a Quicksilver. No, ya fue, ya. Ya era. Yo no sé por qué. Rip Quicksilver. ¿Sí? ¿No te gusta Quicksilver? No. ¿Quicksilver o Flash? Flash, pues siempre. Flash, todo el rato, ¿cierto? Todo el rato. No, pero. No, van a lo que pasa es que decían que él tenía contrato como para 7 películas. Porque es verdad, pues tú puedes firmar un contrato así. Y después, si tú te pasas, tenés que firmar otro. Me pasé, po. Pero resulta que si te falta, te pueden sacar nomás. O sea, yo puedo decir, ah, firmaste para 7, pero te voy a, ¿cómo se llama? A dar una nomás porque, no sé, pues no me gustó cómo actuaste. Ah, de hecho. Y lo mataron, pues se supone que Quicksilver no se moría, que solo quedaba Dio. Mira, dice aquí que el que le puede hacer el peso a Thanos es Iron Man. Spider-Man, lo va a salvar a todos. Es que Spider-Man sí, ahora es más de hecho, chico. Dijeron que no iba a salir en Avengers 3 Spider-Man. Yo creo que va a salir en la 2, o sea, en Avengers 3 parte 2. Infinity War 2. Sí, yo creo que va a salir y los va a ir a rescatar a todos. ¿Por qué no podría aparecer si un personaje que tiene que decir así? Como para darle. Va a aparecer Nebula. Va a aparecer Arta. ¿Quién es Nebula? La hermana de Gamora, la azul, la que se dobla, se dobla los brazos. La otra hija de Thanos, obviamente que tiene que aparecer, pues. No. Mira. Pero no va a aparecer Spider-Man. O sea, menos en el casting, porque entre estos días lo que puso la gente en internet, lo que se filtró, fueron la lista de los castings de Justice League y de Infinity War. Ya, pues, y en Infinity War no salía Spider-Man, por ejemplo. Ah, ya. Y en Justice League tampoco sale ningún Green Lantern todavía. Ah, sí, porque iban a mostrar la de todos dicen que va a ser Green un Lantern Corps. Que es la película que se llama. No, todos dicen que lo van a poner en la película, pero al final, ¿qué va a aparecer ahí? ¿Y quién va a ser? ¿Va a ser, no, pues yo creo va que ser no. Neuro o Blanco? No lo han casteado. Ah, yo creo que va a ser Blanco. ¿Sí? Y no lo han casteado porque no quieren que la gente sepa que va a aparecer, pero yo creo, esta es mi teoría, que va a aparecer al final y va a aparecer con CGI y va a aparecer volando así. Entonces, por eso no han casteado al actor todavía. ¿Con ese traje como el de Ryan Reynolds? Sí, pues así tiene que aparecer. ¿Así de brilloso? No, pues no sé. ¿Con escarcha? Verde tiene que ser, obvio. Con sí, escarcha, pero, va a llegar gritando, tirando escarcha por toda la. Por toda la como Tinkerbell. Claro, este polvo de hadas los hará volar como a mí. No sé, es que. El Linterna Verde es un personaje demasiado fuerte. O digámoslo, el anillo. Por eso es fuerte. Va a aparecer al final, porque si no, no sé, digo, yo estoy suponiendo y estoy inventando una película. Porque, como la primera foto que apareció de Aquaman, salía con una frase que decía: unir a los siete. Y hay 6 pelagatos, po. Falta uno. O sea, siempre son 7 en la Liga de la Justicia. Me gusta, porque la Kate siempre tiene el dato, pero justo, y nosotros no nos damos cuenta, por eso somos el apio y el arroz. Dentro de la carne jugosa. Pero si dice Unite the 7, ¿cómo van a ser 6? Obviamente que viene otro, po. Y por eso digo que aparece con CGI, porque no quieren decir quién es. Mira. Se están guardando esas cuestiones así para el final, o van a grabar esas escenas después, no sé, para puro distraer a la gente. Los postcréditos. También, no igual DC no tiene tanto postcrédito. Ya, no sé. No, yo estoy inventando que va a salir ahí de colado. ¿Por qué? Porque tienen que ser 7. Y siempre han sido 7 y tienen que ser 7. Fin. A ver, tenemos Aquaman. Sí. Superman. Sí. Batman. Sí. Gal Gadot, porque ella es Gal Gadot, ¿no? Wonder Woman. Cyborg. Flash. Y ahí nos faltaría Green Lantern. O si no, pongan a otra, pues pongan a Hawker, no sé, pongan a cualquier loca. Pero no han castigado a nadie, pues sí es el problema. El otro día vi una imagen súper charcha porque salía en el póster de Justice League. Aparece Green Lantern y nadie se dio cuenta. Y era una mancha que había arriba en una nube. A y ver, la gente le dio más color porque la agrandó la mancha y se veía como una cabeza así. Ya. Ahí está, y ahí dijeron. Y yo así, no, ya corte. Eso es mucho. Sí, no, la gente está, se está rayando un poquito. Dentro de los otros personajes fuertes que aparecen, no hay otro más fuerte siete, que Green Lantern. Sí, pues, pero tienen que ser 7 porque sí. Porque yo digo. Porque siempre han sido 7 y no pueden ser 6. Se habla también que va a salir la película de Lobo. Lobo. No, eso todavía está en veremos. Sí, el otro día estuve leyendo porque no saben quién lo puede hacer el protagonista. Tremendo personaje. Él se supone que fue creado para competir con Wolverine, ¿sí? Y con Deadpool.
Yo creo que a él tiene que ser un metalero de por sí. Sí. O sea, como alguien que en verdad haya sido... No, pero de verdad, o sea, meter a alguien que sea metalero. De hecho, en el cómic, en año 1 creo que era, o los nuevos 52, no sé. Ya. Aparece como el nuevo personaje de Lobo. Ya. Que es un guamino, porque no tiene nada que ver con él. Y tuvieron que regresar el personaje a la dijeron, ya, la típica cagadita de claro, se mandaron la cagada y la única manera de arreglarla fue... Mandaron a Flash en el tiempo. Lo mandaron en el tiempo, ¿cachai? A regresar como era que él nunca fue en realmente. Nada que ver, poner al Lobo un Nick Carter ahí, ¿cachai? No, igual. Terrible. No, que lo hagan metalero mejor. Sí, el personaje es así nomás, po. Sí. Se pitió a toda su raza. Sí. Entonces no... No pueden ponerlo así como el gallo mino, así como poco menos no, que... No. No corresponde. Eso. Amigos. Les deseo feliz Navidad. No. Feliz Navidad. Ya estamos terminando el programa del día de hoy cuando son exactamente las 11 de la noche con 8 minutos. Ay, pues sí. Mi último especial de Navidad se me había olvidado. De la serie animada Justice League. Ya. Que es muy tierno porque Clark Kent va a ver a su familia. A Martha. A Martha. A Martha. ¿Quién? A Martha. Ya. Y la mamá le dice, ay, que envolvía los regalos con papel así, como que tenía plomo, para que Superman no pudiera ver a través del regalo, oh, para que no supiera lo que es. Y Superman dice, ¿ustedes lo envolvían? No, Santa los envolvía. Y está ahí el detective marciano y lo queda mirando con cara de, ¿cómo creen en Santa? Oh. Y mira a los papás y los papás quedan como así, como no le digáis nada. Así que Superman... Superman cree en Santa. Mira que... Es maravilloso. Linda la historia. No, maravilloso esa escena y está cagada la risa cuando lo vi. Mira, ya, eso es mi especial de el Navidad. Dato freak y muy sí, bueno. Muy bonito, pero eso es de la serie, no sé cómo será en el cómic si Superman cree en verdad Santa Claus. Mira qué bueno. Amigos, ya estamos llegando al fin del capítulo de hoy, un capítulo emotivo. No huellamos tanto como estamos de costumbre. ¿No? No, o sea, huellamos, pero no... Ah, ya. Pero es que sí, porque es Navidad. Sí. O sea, mañana, pasó mañana. Sí, y de hecho hubo hartas cosas que nosotros no comentamos al aire y que hablamos cuando sí, estábamos con las canciones. Tras bambalinas. comentamos todas las cosas lindas que han salido en Futurama. Ah, sí. Los Simpsons, sí. Los crossovers que ellos tuvieron. El perro, ¿cómo se llamaba? Si mordiera. Que era una versión de Hachiko, decía Katy. Sí, un Hachiko de monito. Entonces hay hartas cosas que no conversamos, pero nos vamos a ir, vamos a guardar un poquito de información porque nos vamos a ir con el próximo capítulo, yo creo. Chin, chin, chin. ¿Es el capítulo especial de Año Nuevo? Especial de Año Nuevo. Todos curados. Puro recopilatorio. Sí, recopilatorio del año. Ya, muy bien, me ¿sí? gusta. Sí. Y amigos y amigas, esto fue El Imperio con tu Truca, capítulo número 6 de la temporada número 5. Entonces nos vamos a estar despidiendo ya. Y nos vemos el próximo jueves, como todos los jueves, a las 22 horas, solamente aquí por Radio Zona X.cl. Nos vamos a ir con una canción, ¿te parece? Sí. Esto es Blink 182 con All the Small Things.